Muy bien. Aguanten, nada más funciona con mi lámpara. Vamos a prepararnos ahora sí, banda. No sé por qué tienes que no hacer en este live. Estelita Villegas, buenas noches. Bienvenida, gracias por estar acá. No me dio tiempo de avisar. Les mando un beso. El problema es que si le dije a Eric, 8:30 ya estoy libre. Y vean la hora, hace rato que está esperando el pobrecito acá. Llegó sí, como 9:45 y me dijo que llegó tarde. Llegó temprano. Así es. Por ahí decían, no, aquí unos nachos. Ah, Sandy, buenas noches. Angélica hermosa. Está, bueno, excelente. Saludos, Gabriela, muy bien, buenas noches, bien, bienvenida. ¿Qué tal, Sammy Parra? Muy buenas noches. Cierto, tiene rato que no andamos por aquí. Vamos a ver qué pasa, la verdad. Dejamos de venir porque nos fastidió, ¿verdad? Pues sí, se empezó a poner un poco. Nos fastidió, entonces vamos a ver qué hacemos hoy. ¿Cómo nos toca vivir la experiencia? Y ya, igual muchos ya tiene rato que no vienen. Hace cierto, rato que no se mueve este lugar. ¿Qué te decir? ¿Trajiste para hacer las pruebas? Sí. Sí. Pero bueno, aquí está. Si me ayudan a compartir, a distribuir esta transmisión con la finalidad de que seamos más, se los voy a agradecer mucho. ¿Sabes qué quiero conseguir? Uno de esos muñequitos que encienden luz, güey. Y como que te hablan. Para ver si se enciende solo. Exactamente, güey. Dice Claudia Nelly que sí, estoy seguro de que quiero buscar un demonio. La neta, no estoy seguro. ¿Por qué? Porque, porque estoy. Así como estoy, puta, voy a ir a buscar demonios, está cabrón, güey. No, digo, ¿por qué lo preguntas? Porque, ando mal en el. También te ando de carajo, güey. Ah, ok. ¿Oye, ahorita el tren? Sí, güey. Porque yo como que ya no veo este lugar. Más si ya los desaparecieron igual. No, hombre. Si me oye, es una. A distribuir esta transmisión, no son malitos. Sé bueno, que empecé tarde. Hoy sí me atrasé, pero pues. Hay que cambiar. Hay que hacer la chamba para ganar los pesillos. Y para colmo, puta, me quité tan rápido que ni siquiera ajusté ese detalle. Pero sí, no hay problema, lo podemos solucionar y arreglar para el día de hoy. Saludos, Dara Pérez, muy buenas noches, bienvenida, te mando un fuerte, fuerte abrazo. El día de hoy. ¿De qué lado era, güey? Pues de ese lado te he montado, de ese lado es lo mismo. Yo creo que por aquí va. Hoy vengo en modo así que vamos a estar un poquito tranquilo. No quiero explicar mi proyecto en la perspectiva. Ustedes, real, ya tienen muchísimo rato que no estábamos en este lugar. Lilia Ayala, este lugar es conocido como la Casa del Cura. Ya tiene meses que no estamos aquí. Ya tiene rato, güey, sí. Ya tiene rato que no. Aquí se practicaban, o bueno, era uno de los únicos lugares.
Además, era uno de los únicos lugares donde se practicaban los exorcismos. Se rentaban a las monjas. Aquí en el estado de Yucatán, en la ciudad de Mérida. Y queda completamente en abandono, ya que el padre o el cura... Estás hablando muy bajito. Quiero que cuente la historia. Claro. Bueno, lo que yo sé de este lugar y lo que he escuchado es de que aquí pues ya tiene realmente varios años que se practicaba, o era uno de los únicos lugares donde se practicaban estos exorcismos. Ya ven que pues no es muy común que en todas las iglesias o en todos los lugares se dé esta práctica, ya que pues es algo fuerte, por así decirlo. Y bueno, esta casa la habitaba un cura, un padre que se dedicaba a esto. Y aquí venían a traer a las personas que presentaban una cierta enfermedad que salía fuera de lo médico, fuera de lo normal, y se trataban de esta otra manera, como exorcismos. Y queda completamente en abandono a raíz de que el padre muere, y se dice que es a raíz de un trabajo, un exorcismo que estaba realizando, algo sale mal y cae, pues ahora sí que en una fuerte enfermedad. Y es lo que sabes. Así técnicamente es esta que... casa por excelencia ha tenido una gran historia. Se llama conocida como la casa del cura. Y van a decir que no había otro lugar. La neta, vamos a serles sinceros, sí había otro lugar para ir, pero era el que nos quedaba así como que de paso y de camino, porque andamos bien atrasados. Y aparte les estamos preparando como que dos locaciones así espeluznantes para martes y para miércoles, ¿verdad? Exacto, así es. Tenemos buenas locaciones para mañana y pasado mañana. Que hasta nosotros tenemos miedo de estar en estos lugares. No sé cómo chingados vamos a ir, pero vamos a ir con las bolitas bien agarradas. Y bueno, el día de hoy, pues, ya tiene muchísimo rato que no venimos acá. Conocido como la casa del cura. Vamos a ver qué se nos presenta el día de hoy. Lo han dejado por la paz. Creo que no hay, ya no han regresado, ¿verdad? No he visto que hayan regresado últimamente. No he visto que hayan regresado, pero... Luego. Hay una latita de chiles, güey. No vaya a haber gente aquí adentro. No mames. No vaya a ser que ya está ocupada por gente. Se ve relativamente seco. Yo creo que ha de tener aproximadamente una semana. Ay, sí, ¿no? ¿Sí? No, nada, güey. Estaba sacando mis conclusiones de la latita de chile. Hay que revisar bien, güey, antes. ¿Ah? Yo que revisemos bien. Me siento así medio raro, no quiero entrar. Hola. Uy, la verga. Buenas noches. Se vació. Vean, algo curioso de este lugar, amigos, es este colchón que está completamente calcinado, miren. ¿Mande?
Sí, güey. Como que ahí... Como que han venido, estás hablando. Muchas gracias, Will. Muchas, muchas gracias por la aportación. Sí, güey. Vienen a comer charritos. Oh, yo necesito un teclado. No he podido editar el video de Oaxaca porque no tengo teclado. Es una casa donde vivía un cura que se dedicaba a hacer según exorcismo con la oración. Vean, este ropero que tengo a mis espaldas, la vez pasada que escuchaba, que venimos, perdón, se escuchaba cómo lo rasguñaban. Como si hubiese algo atrapado y quisiera salir o algo por el estilo. Ahora, pudiese ser que sean animales, porque miren, veo que tienen como huecos en la parte de abajo. Igual y era algún animal que estaba ahí atrapado, que quería salir en esa ocasión. Sí, güey. Metallica. Dice The Secret, según este, si no alcanzo a leer qué dice, banda. Hay muchos. Sí, fue como un golpe. Hay muchos cassettes, muchos VHS y disquetes tirados por todos lados. Bien. Realmente no sé si estos contengan alguna grabación que hayan hecho de ese entonces, o si simplemente sean películas o algo por el estilo. Mira, acá hay un álbum. Saludos, María Cáceres, bienvenida. Es buena idea, Will. Honestamente yo no tengo en qué reproducirlo, ya que no tengo el aparato. Y realmente por lo viejo y por cómo está, no creo que se logre a visualizar el contenido. Pero sería interesante intentarlo. En este cuarto fue donde... Me parezco. Soy guapo, chido. Acá fue donde tiraron a nene, ¿verdad? Sí, pero mira, sí. Si no eres el co, no. Yo soy Alex de Tigre Land. El co también.
Ahorita estamos haciendo un breve recorrido, banda. Ya que les muestre cada uno de los cuartos, vamos a hacer algunas pruebas con la cajita musical y con las canciones. De hecho, en alguno de los cuartos tiene que haber una pelota. Esta pelota la trajeron unos compañeros para ver si se lograba mover sola o algo por el estilo. Hola. ¿Hay alguien aquí? Hola. Hola, buenas noches. ¿Hay alguien aquí? Hola. Hola. No te vamos a hacer daño. Hola. Es raro, aquí adentro se siente un olor a pólvora. Un olor como a fósforo, como a pólvora. Aquí arriba estaba solo ahorita. De hecho, ahí viene subiendo Alex. Vean la cantidad de videos que hay tirados. Y vean, este era el cuarto donde les digo que hay cruces pintadas en el piso como si estuviesen quemadas. Miren. Es curioso ya que en las esquinas es donde están estas cruces. Bien, aquí hay otras. De hecho ahí estas de fotografías. Aquí hay otra cruz en la esquina, miren. Muchas, muchas gracias, güey. Es que mi transancho me está diciendo que en qué momento salen las cruces. Le digo que espérense, estoy en el momento de suspenso.
¿Sientes ese olor a pólvora, güey? ¿Sientes ese olor a como a pólvora, como a fósforo? Sí. ¿Trajiste candela? Si no, no te prendemos algo. No traigo, güey. Si no, no traje esta vez. Oye, yo no le voy a sentir, le están quemando cosas acá. Digo, no ¿Mande? Pues no sé, ¿qué hacemos? ¿Quieres hacer pruebas? Sí, porque este es el, como que... Era el cuarto, ¿no? Principal. Sí. Entonces, vamos a empezar ya a trabajar. Ok. Todo porque nuestra amiga Mintran me lo está pidiendo. En este momento vamos a ser partícipes. De lo vale. Ustedes, ¿no? A ver dónde pongo el teléfono. No, aquí. Es que no sé qué será bueno que se vea. Yo creo que ahí está. Ok, creo que ahí está. Sí, de hecho vamos a comenzar a hacer las pruebas, amigos. Vamos a sacar los teléfonos. Sí. Estamos listos, preparados. La cajita tiene que ser con luz, güey. Tengo poca luz. Nada más vamos a pedir si hay alguna entidad en este lugar que quiera manifestarse, que no nos haga daño y que no se acerque a nosotros, porque no quiero saber nada con ellos, pero pues si está acá presente, puede pasar en medio de nosotros. Comida puesta ya. Puede pasar en medio de nosotros y decirnos quién es el que habita en este lugar. Nos puedes dar tu nombre. Tu nombre, danos una señal que te encuentras aquí. La ventanilla.
Eric. ¿Eric? ¿Qué tienes con Eric? Danos una señal de que estás acá con nosotros. Queremos verte. Saber que estás acá. Si te molesta nuestra presencia en este lugar, háznoslo saber. Espero tu respuesta. Madre, tiraron. ¿Lo viste, güey? Tiraron, ¿no? Acaban de tirar esta madre. ¿Te molesta que estemos aquí? Sí. ¿Y cómo te llamas? ¿Te asustaste? ¿Problema? Güey, ya le avisé al palero que salga, cabrón. ¿Qué es eso? ¿Es el sensor de movimiento? ¿Dónde lo vas a poner? En las escaleras, o atrás. ¿Lo vas a decir, cabrón? ¿Lo van a acontecer en la casa? ¿Aló? Se escuchó, a ver. Ay, ya estoy grande. Hola. Okay, ahí está, creo que sí funciona. Okay. Ahí está. Pensé que ya no funcionaba, güey. Pero sí, sí se va. Amigos, vamos ahorita a colocar el sensor de movimiento. De hecho, vamos a ver si lo colocamos en la entrada de algún cuarto o pudiéramos ponerlo
en las escaleras. Miren. Yo lo recomendaría en donde estemos, porque si sube alguien lo escuchamos. Sí, por ejemplo, pudiera ponerlo aquí en la entrada. O lo pongo allá abajo en el pasillo, güey. Allá abajito. Allá abajo, ¿te da más? Nos vamos a quedar acá arriba. Pues para hacer la prueba de la cajita y eso. Sí, güey, ponla aquí, en esta escalera, pero viendo para allá. ¿Para allá? Va, güey. Si sube algo, nos demos cuenta. Ok, vamos a hacer la prueba. Ahí lo voy a poner, miren, amigos. Va a estar ahí, hacia allá. Por si alguien llega a cruzar o algo por el estilo, lo debe detectar. De hecho, vamos a, pues debe de sonar, a esquinear un poquito más. Vamos a hacer la prueba, a ver si suena. Vamos a ver. Ella. ¿Por qué no sonó? Ahorita sí sonaba. Lo dejé prendido. ¿Silenciado? No sé, güey. De repente sí. A ver, vamos a hacer la prueba otra vez. Chale, pues ya no sirve. No, 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 güey. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo? Sube con la cajita, vamos a darle a la cajita. Pues va, güey. Lo voy a dejar ahí de todos modos, güey. Nada más que no se nos vaya, güey. Simón. Lo voy a dejar ahí, güey. Vamos, con la cajita. Ahí está, banda. Ahí lo voy a dejar allá abajito. Ya si llega a sonar, pues ahorita bajamos a checar qué onda. ¿Dónde la ponemos primero, güey? ¿En este cuarto? Sí, güey. Ok. Buenas. ¿Lo pongo aquí cerca de este cruz? Sí, güey. ¿Cuánto va? Ok, amigos, vamos a hacer la prueba de la cajita. Le voy a dar un poco de cuerda y posteriormente vamos a dejar que termine de sonar y la toquemos. Vamos, haz tu magia. Thank you.
si hay algo acá, puedes mover a la bailarina o puedes cerrarnos la cajita. Si hay alguna energía en este lugar, toma la energía de nuestras lámparas y haz sonar la cajita o haz mover a la bailarina. Danos una señal de que hay algo aquí entre nosotros. No tengas miedo, muévela. Toma la energía de nuestras lámparas. Danos una señal que hay algo más entre nosotros. Muévela. No, pues no. Luz verde, a ver, vamos a poner luz verde. No chance. Si se alcanza a ver bien aquí. Wey. Si hay alguna entidad o energía aquí esta noche, ¿qué pide? ¿Qué pasó? ¿Tienes el señor? Wey. Si ponemos el Padre Nuestro, te desmonetiza, güey. Sí, ¿verdad? Vamos abajo. Me están diciendo que abajo está. Ok. Y abajo se va a notar peor. A ver, voy a... Ahorita tengo que... ¿Tienes el otro teléfono? Sí, lo tengo. Ok. Voy a poner la canción aquí a ver si se movía. Ahí te voy. Vamos. ¿La dejamos aquí o la llevamos, güey? Llévala. Ok. Vamos a hacer la prueba allá abajo, amigos. De hecho, ¿hay alguien? Ay, no te mames. Empezó a sonar esta madre. Ahí voy, güey, espérame. Hey. No. Oh, esa madre, güey. Hey. No. Hey. Es lo que acaba de sonar, es el sensor de movimiento, amigos. Ahorita hacemos las demás pruebas, vamos a checar. Sí, escuché como si hubiera alguien, güey, pero yo no alcancé a bajar a tiempo. ¿No hay nadie? No.
O sea, sí vi a alguien y salió, pero salió muy... Ya no salió corriendo, güey, salió como que caminando. Vino por donde tú estás. Y no sé si se fue por acá, güey, o se fue de este lado. Que también hay marcos ahí. Sí, igual escuché, güey, como si hubiera entrado alguien. Y la dama se mueve. Siento que se me va a quedar, güey, la... ¿Qué? La del sensor, pero vamos a dejarle ahí. ¿Ah? El Spirit, sí, lo trae Alex. De hecho, vamos a hacer la prueba aquí, güey. ¿Así lo vamos a hacer? Yo creo que sí, ¿no? ¿Sabes qué? Yo voy a quedarme con la capolita. A ver, préstame el espíritu. Y te alumbro, güey. Porque, no sé, güey. Lo hizo raro. ¿Qué son, no? Escucho un poco de cerrado. Sí. Creo que se ve. Aquí ilumino todo el espalda de todo. ¿Hay alguien más aquí entre nosotros esta noche? ¿Quién eres? Esa es la pregunta que yo te hago a ti. ¿Quién eres? ¿Hay alguien más de ti en este sitio? ¿Cuántas energías o entidades hay atrapadas en este lugar?
¿Cómo te llamas? Quiero saber tu nombre. ¿Pasos? ¿Puedes hacer sonar la cajita musical? ¿Sí? Danos una señal de que estás aquí entre nosotros. Mueve a la bailarina. ¿Les molesta que estemos aquí? ¿Quieren que nos vayamos? Si quieres que salgamos de este sitio, haz mover a la bailarina o haz sonar la cajita. Si quieres que salgamos y te dejemos en paz, queremos ver que muevas la bailarina o hagas sonar la cajita musical. ¿Sí? ¿Eres tú el que está aquí entre nosotros? Danos una señal, haz mover a la bailarina. Muchas gracias, Will. Muchas gracias por el regalito. Me dicen que vieron pasar una sombra blanca allá afuera, güey. Sí, güey, ¿a qué está? Ah, no, te estoy diciendo que aquí está. Uy, ¿qué es eso? Hay que escribir. Sí, güey. Vamos a hacerlo otro. La canción. Ok, Angélica. A ver, vamos a ponerla y ahorita nos movemos para hacer la prueba en otro cuarto, ¿vale? De hecho, vamos a dejar viendo a la bailarina por si se alcanza a mover. Voy a poner la canción, espera. Déjenme ajusto bien la. Ahí está. A ver. Ahí está. Para la carta.
Déjenme ver si Alex sigue aquí. ¿O dónde? Sí, amigos, ahorita no hay nada de viento. Es un poco raro. ¿Sigues aquí, güey? Ah, vientos. Ya me está dejando muy mala sensación, banda. Vamos a hacer una vez más. Venga, vamos a hacer una vez más. Voy a girarla por el tema del viento o algo, para descartar que sea ráfaga de viento o algo por el estilo. Aguarden un segundo, déjenme. Vuelvo a armarla, que se rompió hace ratito, que cayó. Ok, vamos a girarlo. Les late que lo pongamos así, justamente en el, hacia el frente. Vale. Vamos a hacer la prueba antes. Sure.
Vamos a, dice, se ve en un corazón. Vamos a checar dónde está Alex, banda, porque estoy escuchando como si hay gente cerca, pero no son tales. Vean el viento. Vamos a ver dónde está. Una vez, yo creo. Loco, ya la apagué, güey. No se apaga esto. ¿Qué pedo? Güey, estaba apagado, no sé por qué se activó. Ah, ah, qué pendejo, qué pedo. Ah, me sacó un pedo esto. Banda, les voy a ser honestos. Quería ahorita hacer las pruebas en el segundo piso con la música y todo, pero la neta sí me da un poco de miedo. Ahorita estuve escuchando como si hubiera alguien cerca de mí, y me sacó de onda ver que Alex está aquí hasta la entrada, porque yo lo escuché que seguía ahí cerca del cuarto. Vamos a ver si ahorita hacemos otra prueba. Estoy hablando hace rato, estaba prestando. Yo escuché ahorita mi que había pensado cerca de cuerpo. Vamos saliendo. ¿Qué hora es? Ah, ok. No dejamos nada más, ¿verdad? Dice, afuera se ve una sombra. Es lo que les digo, amigos. A veces aquí se ven sombras que salen de los cuartos. ¿Desde este punto? Y cruzan. Aquí está. ¿Viste algo, güey? Sí, güey. Saludos, Kai Not. Muy buenas noches, bien. Ya no se ve. Ya te fue mala.
Ya no se ve. Ya, esas son las ventanas del segundo piso. Ya no se ve. Pareciera como si hubiera alguien ahí parado, pero creo que es la sombra del árbol. Aquí. Alejandra Mondragón, sí, yo creo que ya vamos a comenzar a salir, ya que es un poquitito tarde. Pero mañana les hacemos la cordial invitación, porque tanto el día de mañana como el día miércoles tenemos locaciones muy, muy buenas preparadas. Y créeme que ok, Angélica, muchas gracias. Estoy empezando a tener. Sí, de hecho, en breve la. Aquí la se digo. Algo. ¿Aquí en este lado? Sí, güey. Loco, golpearon mi loco. Edgar, sí, no, no hay problema. Mañana salimos, aunque sea Día de las Madres. No sé, güey, es día de la mañana. Es 10 de mayo, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Aunque sea un ratito. Yo creo que sí, amigos. Ok, hasta ahorita pues no hay otros planes, así que yo creo que a lo mejor sí salimos mañana. Einar Betia. No. Dijimos a los 100k, amigos, nos quedamos cerca. 72, muy cerquita, amigos. Pero si mañana llegamos, con todo el gusto. Muchas gracias, Will. Muchas gracias, mi hermano, por la aportación. Solo venimos y solo nos vamos. Todas las energías y entidades que pertenecen a este lugar. Este es su tiempo, este es su espacio. Y nada ni nadie se viene con nosotros. Solo venimos y solo nos vamos. Todas las energías y entidades que pertenecen a este lugar. Este es su tiempo, este es su espacio. Y nada ni nadie se viene con nosotros, ni nada nos puede acompañar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vámonos, amigos, ahí les muestro atrás por si en lo que voy saliendo se alcanza a ver algo. Ya cuando no pueda caminar voltearé la cámara. Ok, aquí ya se pone un poquito complicado. Vamos a cambiar la cámara. Dice, creo que por el Día de las Madres no salieron los espíritus. Cierto, puede ser. Por ahí decían también que hasta el 4 o 5 de mayo iban a empezar a salir. Y pues realmente yo no sé mucho acerca de todo eso, amigos. ¿Cómo ves a Nitran Sánchez? Me están diciendo que yo le pido al diablo que se me aparezca, que me va a cumplir cosas, que me va a regalar dos nalgas, digo, dos viejas por allá, que ajá, va a tener dinero. La neta, puta, yo no he visto claro con ese cabrón. Porque ya pediste algo. Pues es que ese vato también está ocupado, que hicieron maldades, y le dije, me encomiendo a Dios, y Diosito en algún momento me va a contestar. Exacto. ¿Verdad? Más factible, sí. Así es. Total, en algún momento lo conoceré. Cierto. ¿Cómo dice? No jueguen con eso. No, Mildred, para nada, ¿cómo crees? Ahí nada más está echando su chascarrillo Alex, pero no, para nada. Sí, no, amigos, no, nada que ver con eso. Muchas gracias, Bel Villalobos. Un gusto tenerte por aquí. Qué bueno que nos sintonizaste esta noche. Y es un gusto saber que te gustaron las exploraciones. Les hacemos la cordial invitación el día de mañana, amigos.
por ahí de 8:30 de la noche, 9 de la noche, yo creo que sí va a haber live. Y pues tenemos ahí una sorpresita preparada para el día de mañana, ahí con cariño para todos los del canal, todas aquellas madrecitas lindas. Aunque no se festeje el mismo día, pero hagamos en cuenta como que es el mismo día para todos. Y... En Colombia, en Perú, ya se celebró el Día de las Madres, eso ayer. Sí, en esto me estuvieron diciendo, creo que en Argentina, en Colombia se celebró, creo que el 4, me dijeron. No sé, güey. 4 de mayo. Pero mañana es día de es 10 de mayo. Mañana es el día bueno aquí en México. Para nosotros aquí en México se festeja el 10 de mayo. Entonces me felicitan a todas sus madres. Nita, exacto. Danza, felicítame a tu madre. Le mandas un abrazo y un beso de parte del Tigre Blanco. Ya preparamos la coreografía para mañana, ¿va? Sí, a Ratón Vaquero vamos a bailar el mañana. El Ratón Vaquero. Así que no se lo pierdan, vamos a bailar a Ratón Ahí está. Vaquero. Ya lo dijo Alex. El Ratón Vaquero para todos. ¿Estás seguro? Mañana sí, cómo no, con mucho vamos cariño. Vamos a hacer coreografía mañana a todas las mamitas, así las vamos a festejar. Es más, vamos a venir con sombrero mañana, ¿eh? Voy a buscar el sombrero vaquero, creo que no tengo, güey. Dale, güey, si no, pues ahí trato de conseguir dos y bailamos el Ratón Vaquero. Voy mañana a bailar el Ratón Vaquero mañana para todas las mamás. Ahí está, ya quedó, ahí está, amigos. Para que no se lo pierdan el día de mañana, con mucho cariño de parte del buen Alex Tigre Blanco. No, eso bailan en la primaria. Sí, aunque sea algo sencillo, pero ajá, de mucho corazón. ¿Cómo va, Iter? Muchas gracias, Will. Muchas gracias, mi hermano. Ma, hoy no salió. Ni para el refresco. Ma, sí. ¿Cómo dice Eric? Nuestro regalo será que te quites la mascarilla. Ah, caray, ¿de verdad prefieren eso que bailemos el Ratón Vaquero, amigos? Si prefieren eso, también podemos hacer una transmisión sin mascarilla para cumplir el regalito. Para comprar una agüita. Una agüita, un... Ya que nos cansamos. Por ahí vi que venden una rejilla de chocolate que se ve buenísima, güey. 17 pesitos. Para recuperar la azúcar. Les salimos tan baratos que vienen a entretenerse. Ya ni en el circo ni en el cine tienen que pagar para vernos. Fuera mascarilla. Ah, pues si quieren elegir, ustedes dicen qué regalo les gustaría. Sí, no son las 12, sino ahorita bailamos un ratón de una vez. A todas las mamitas, el día de mañana. Sí, vamos a salir mañana. ¿Qué hacemos? Sí. Hacemos exploración así. Buena y. Yo es que si vamos allá no vamos a poder bailar a Ratón Vaquero, güey, van a culo salir, güey. Sí, no. A menos que tengamos planeado lo que tenemos, el ir en un solo vehículo. Hay que checarnos, porque todo si no, pues el miércoles vamos a estar ahí. Aunque como tú dices, el miércoles vamos a ir con diferente objetivo. Así es. El miércoles es diferente objetivo. Que en Argentina ya son las 12, ahí ya son el Día de las Madres. Bueno, pues vamos a adelantarlo, ¿no? Muchas felicidades. Pues mañana las volvemos a felicitar. Mañana es la sorpresa. A todas las madres y a todas las mamacitas. ¿Verdad? Exactamente, con mucho cariño. Porque si unas son mamás y otras son mamacitas. ¿Por qué se ve muy claro en mi otro? Ahí está. Creo que yo no tengo puesto todo el... No, pero creo que por el resplandor de la luz. Ahí está. Que cumpla muchos años más, nomás. Que cumpla muchos años más de madre, ¿no? Sí. Felicidades también a todos esos hombres que son madre. Ah, yo pensé padre que a la vez. Que les cuelga una... Que les cuelga una madre. ¿Qué sientes? No sé. Ya, tú te estabas poniendo medio raro. Digo, ah, caray. ¿Y ahora qué va a felicitar? Saludos a esos hombres que son madre y padre a la vez. Porque así como hay mujeres que son madre y padre, también hay hombres que son madre y padre a la vez. Exacto. Y creo que merecen doble reconocimiento. ¿No? No, con todo... Cierto, así es. Un fuerte abrazo. Y... Dice Malena que es mamacita.
sigue, ni Nitran que juegue la cuija en un espejo para que yo vea. Ahí te preguntaba Eric que siempre sí el miércoles. Sí. No Adri. Te estoy diciendo. Estoy diciendo a Eric, el miércoles va Adri, el miércoles va Adri. Miércoles. De hecho, ahí está, lo comentamos rápido para todos. El miércoles va invitada especial del canal de Alex Tigre Blanco, Adri, una querida moderadora que pues ya tiene bastante ratillo que está apoyando en el canal, ¿verdad? Y así es, que van a conocer a Adri. No sé si es primera vez que sale contigo, pero al menos que sale con o que yo esté, sí, es primera vez, así que se debe poner increíble. No, y al lugar le vamos. En una muy buena locación. Ahora estoy pensando, Adri, ¿cómo quieres? ¿Vamos en el vamos en el motos o vamos en la coche? Ahí está, mira, yo soy tu mamacita y mamita, dice Angélica. A ver, que veo sus comentarios. Que levanten la mano los que sean madres y los que sean mamacitas, pues que levanten el dedo así, ¿no? Cierto, por ahí está, mira, dice Leti Cuello, yo más que mamita soy mamacita, me imagino que le faltó ahí, felicítame, claro que sí. Pues mañana va a ser la sorpresa, ahora sí que se pudiera decir oficial. Ya se los dijimos, vamos a bailar el gatón vaquero para pero todas las mamás. Aprovechamos a adelantar hoy para todos los que ya son ahí día de las mamás. Es más, me voy a poner el pantalón así. Okay, vamos a preparar el gatón vaquero para todas las mamás, para que recuerden cuando sus hijos estaban en el kinder y les bailaban el gatón vaquero. Ahí está. ¿Qué dice? Ah, ok, soy mamita y abuelita, ¿no? Hombre, pues con más razón, muchas felicidades. Vicky Piris, que se va, que porque ya le ignoré dos veces, ¿no es cierto? No, no veo. No veo el comentario de Vicky Piris. Yo igual no vi que comentó, ¿eh? Que si ese moto va contigo, Eric. Ah, claro que sí. Porque maneja muy malo. Alex. No sé, manejo bien, güey. Mira, eso sí, todo tiene un precio, nada es gratis. Pues Nitran Sánchez, aplícalo, tu comentario. Esperamos ver una donación así de las bonitas para que te digas, puta, ahí te va la donación, Alex. Para que veas que tu trabajo vale, merece la pena y vale el esfuerzo. Deposita ya lo que gustes de tu corazón. Espero que tu corazón sea grande, no sea pequeñito. Y así podemos hacer, no solo con palabras, sino con actos y decir, más el Agaifón Nitran Sánchez, ¿verdad? Sí, porque, bueno, cabe mencionar que ya nos hicieron varias invitaciones para ir a Cancún, güey, que ya nos están esperando por mí. Sí, güey, hay varias personas allá en Cancún. Uno rojito, exactamente, uno rojito, Nitran. Tira uno rojito y mira. Ahí está, mira. Son felices. Leti Cuello dice, Alex tiene que bailar extra porque nos hizo esperar una hora magia, onda ahí. Más. Ustedes, una hora disculpa porque la verdad, me salió un trabajo de última hora y pues si aquí no sale Palchesco, tengo que buscar de nuevo y comer, si no, ¿cómo? Sí, no, de hecho igual, pues yo les, hay una disculpa para todos los que dicen que no les avisé el sábado, pero pues salió chamba de imprevisto y sí, me fui igual a jalar, porque sí, como dice, si no sale, pues de alguna manera tenemos que sacar para la gas y para los datos. Sí. O sea, a ver, entiendan, señores, el venir a nosotros a una locación, el movernos a los lugares, nos cuesta gasolina, nos cuesta tiempo. Cuando terminamos de transmitir, pues a veces si hay el dinero, pues compramos una botellita de agua que pues nos cuesta, ¿qué quieres? 10, 15 pesos nos cuesta la botellita de agua. El estar aquí pues arriesgándonos, no solo se gasta, pongamos, en venir y en comprar aunque sea una botellita de agua, porque pues estamos hablando, nos estamos cansando, ¿va? También nos cuesta el poner las recargas para tener los datos para poder transmitirles a ustedes a través, pues saben que es internet,
y es internet móvil, ponemos las recargas. La batería, ustedes ya vieron que se vio, no es mentira. Les voy a mostrar. El equipo que usamos tiene un tiempo de vida. Tiene un tiempo de vida y a veces pues nos pasan accidentes. Como que se nos caen las lámparas, se golpea, las dejamos olvidadas. No, Unifón no es tan bueno, no sirve, ya probé Unifón, ¿verdad? Sí, ya tuvimos Unifón, vamos a lugares y no hay señal. Entonces tenemos que buscar compañías que de verdad nos aguanten con el internet. Miren mi pobre batería cómo ya está. Esta batería ya se chingó. ¿Y saben cuánto cuesta esta cosita? Allá para que vean. Esta chingada batería. ¿Saben cuánto cuesta? Pueden checarlo en Mercado Libre. La más barata cuesta 450, 480 pesos. Esta batería para mí... ¡Ay, pelaná! Ya chingó a su madre, terminado de romperse. Cuesta 450 pesos. Entonces, imagínense, nos vamos quedando sin equipo, nos vamos quedando sin lámparas. ¿Y cómo vamos a salir a explorar el día de mañana? Como a la antigüita, con chingado foco en mano y a darle. Eric tiene una lámpara pues bastante potente que también le costó. Hay por ahí preguntan, todavía no la conseguimos, estamos consiguiendo la lámpara de varios colores. ¿Qué? Aquí en Mérida o en Yucatán no es fácil. Aquí no hay, en México no la venden. Tiene que ser pedida por Amazon y esa lámpara de colores, ustedes lo pueden checar, no tenemos por qué engañarles. Vale la más barata y la más pioja, vale 1,500 pesos esa lámpara. Y hay que pedirla por Amazon porque es envío internacional. Pues de a poquitos hemos conseguido el equipo. Mi estabilizador, no crean que es nada barato, pueden checarlo, vale como 3,500, 4,000 pesos el estabilizador. Y pues una de mis administradoras muy amablemente me lo regaló hace un par de años cuando vio que yo solo transmitía con un chingado palito, ¿te acuerdas? Con un chingado palito así sostenido tenía mi celular. Y pues creo que a veces no es mucho pedir, porque nosotros no somos de estar, oigan, dóneme, si no, no voy a salir a explorar, dóneme porque pues necesito para la gasolina, necesitamos salir. La verdad, esto ya no me está resultando. Empiezan así como que con sus amenazitas a decir que no van a salir. O empiezan a decir, no, pues es que tengo que pagar pañales, tengo que pagar mi casa, saben que yo vivo de ustedes. Tengo mis gastos, sufragar los gastos de mi casa, de mi comida. Y la verdad, aquí, sinceramente, hablando con ustedes, tanto Eric como yo, lo que ustedes nos dan de donaciones no nos sirve para vivir y para que nos demos la gran vida de pues técnicamente decir, hay unos quienes sí, puta, dejaron de trabajar para que pues viven de ustedes. Nosotros seguimos trabajando todos los días, nos levantamos temprano al jale a buscar nuestro sustento de cada día. Y lo que ustedes nos depositan, la verdad, lo juntamos, lo guardamos para que compremos pues baterías, compremos lámparas. Hay una lámpara UV que ahorita ya la vi, que es luz negra, lo utilizan los criminalistas. No es muy cara, pero si no es la donación, pues cómo chingados la vas a comprar. Ese tipo de lámpara nos puede reflejar hasta fluidos como son de semen, como son de sangre, aunque ya se haya lavado, nos van a mostrar ese tipo de fluidos en las paredes y otras cosas, porque son luces ultravioletas especiales, que créame que los peritos y criminalistas los usan. Si no desean hacer una donación, y los que tengan la posibilidad, que son de otros estados, y nos quieran enviar a través de paquetería lámparas o baterías,
con mucho gusto también son bien recibidas. No estamos para pedir dinero, pero si está de su corazón y de todos los días ven que nos esforzamos por llevarles locaciones, por buscar lugares reales realmente, porque pues, como lo estaba diciendo aquí Nitran, podrá ser en broma lo de hacer fake, pero créame que para hacer un fake tendría que pagarle una persona cuando menos unos 50 pesitos, ¿no? O 70 pesitos para que esté guardada valiendo madres en la oscuridad y decirle en ese momento salte y asústanos y haznos el show. Y créame que con eso vamos a tener a 5 o 10 mil personas viéndonos y donándonos. Nosotros nos mantenemos llevando las cosas reales, tal vez por eso somos aburridos, fastidiosos, pero lo que ustedes ven es lo que de verdad pasa en un lugar, sin venderles historias, y no puedo decir venderles historias baratas, porque sacan su buen dinero. Sacan bastante dinero, y a veces sí, como que nos deprime eso, porque nosotros trabajamos honrada y limpiamente, sin el afán de lucrar con ustedes. Solo simplemente pues, nos dicen, oye, vayan a Cancún, vayan a tal lado. Pero creo que de sus likes y de sus compartidas, el camionero no me da dar el viaje para ir. Con mucho gusto vamos a todos los lugares. Y con lo de sus donaciones, que es, créanme que lo vamos juntando, lo vamos guardando, para que cuando se junte pues el cochinito lo rompamos y podamos ir, porque cuando vamos, la verdad, en Cancún tenemos a, tengo pues a la familia Moguel, a Gaby, a Don Manuel, que muy amable nos reciben en su casa, que sacan pues un lugar para que estemos, nos dan comida. Pero sin, ni por más, o sea, yo me siento mal de ir y estar colgado. Hay que llevar un dinerito para, pues cuando menos comprar un refresco, para cualquier eventualidad en el viaje. Y todo eso, pues, es por ustedes. Todo lo que, yo siempre he sido así, todo lo que ustedes nos donan, lo guardo. Eric es testigo. ¿Cuánto nos gastamos en una salidita aquí cerca a Valladolid? ¿Cuánto nos chingamos solo ese día? Digo, bueno, yo creo unos... ¿Cada quien? ¿O en total? No, en total. ¿Cuántos? ¿Unos 500? Como 1,000 varos, güey, porque fue gasolina, cena, y cuando terminamos, pues como ya era tarde de madrugada... Es cierto, de gasolina fueron casi los 500. Sí, solo de gasolina 500. La cena fueron como 200, 300 pesos porque éramos 4 personas ahí buscando así como que lo baratito, unas empanaditas, unos salpicitos. No crean que yendo a restaurantes, no, una chingada, una fondita, una lonchería allá, donde muy rico, por cierto, delicioso, unas empanaditas de no sé, 8 pesos nos las dieron. Porque bueno, amigos, cortamos. Lo que pasa es que yo quedé, güey, que cuando lleguemos a 100k de me gustas iba a bailar, güey, y sí llegamos, mira. Vas a bailar conmigo hoy, ¿no? No, yo, ¿por qué? Si tú lo dijiste. Ah, porque por ahí dijeron que querías que bailes también, güey, para que me acompañes. Mañana vas a bailar. Ah, bueno, mañana me acompañas bailando, hoy sí me toca a mí. Y pues, allá, como dice Adri, en las descripciones de cada video, no necesita aparecer en YouTube, no crean. YouTube, ¿cuánto me descuenta, güey? Si ustedes me depositan, ¿qué será? 20 pesos, a mí solo me llegan, puta, 8, 9, 10 pesos. La mitad me quita YouTube. Está el PayPal, está la cuenta bancaria. Y yo creo que soy de las personas más honestas. Hay unos que, puta, con sus donaciones, enseguida los ves dándose la vida, comiendo y todo. Yo me mantengo, sigo trabajando. Sigo buscando de dónde hacer el jale y sigo saliendo a transmitir, porque es una parte que me gusta hacerlo y que pues debido a sus apoyos pues podemos ir a más lugares. Exacto, sí. ¿Qué es más que nada? Sí.
De hecho, si se dan cuenta, ¿por qué no he estado haciendo rituales? Porque no hay el dinero para comprar el alcohol. ¿Por qué no he estado metiendo más equipo? Porque no hay el dinero para comprar más equipo. Y allá está Estelita Villegas, que también le agradezco mucho todo el apoyo que me da. Yo no soy exigente con lo poquito, lo mucho que ustedes apoyen. Miren, yo siempre lo utilizo. La última vez que hay cuentas claras, me hicieron un depósito, me hicieron una aportación. Créame, seguidita fui a comprar las llantas para el vehículo para que podamos seguir andando. Porque también es mantenimiento. Sí, así es. Sí, Estelita Villegas. Sí, yo a todos los que personas que me apoyan, Estelita, Berta Leura, Gaby, uno que otro por allá se escapa también, Bert Messinger, muchas, hay personas que están, las tengo muy muy bien ubicadas y pues les agradezco de corazón todo eso. Hey, Gastón, ¿cuánto sale una botella de alcohol? Preguntan. Están 90 pesos la del litro. La del litro. 90 baros la del litro. Y si hubieran llegado, lo hubiera yo grabado, llegó el momento que saqué cerca de 25, 30 botellas de alcohol así vacías. Saca cuenta de cuánto dinero es eso. 90 por 30 botellas de alcohol. Son como 3,000 baros en alcohol nada más. Y luego, ¿para qué? Para quemar y para que ustedes digan, ah, mira, sí es cierto. Pero pues, si no hay los recursos, ¿cómo? Así es. Y menos mal, a veces hasta compartiendo, ¿qué tal? Tú no puedes, otra persona puede llegar y decir, me gusta tu chamba, ahí va. Ahí está, amigos, vayan eligiendo una canción ahorita. El Ratón Vaquero. No, pero esa la vamos a bailar mañana, no puede ser ahorita. Vayan eligiendo una, amigos, y ya ahorita elegimos a ver cuál, con cuál nos despedimos. ¿Ve qué dice Cardeña? Dice, con 2 litros de gasolina, por ejemplo, no sale, por ejemplo. Es diferente, lo que pasa es que la gasolina mancha, ¿no? O algo por el estilo, nos han dicho. No, la gasolina estalla, cabrón. Sí. Y puta, nosotros nos vamos a prender. Ahora, para movernos a un lugar con 2 litros de gasolina, no voy a llegar, pero puta, ni a la vuelta de mi casa. Y ahorita la gasolina, ¿sabes cuánto cuesta el litro de gasolina, Cardena? Aquí está a 22 pesos la barata. 2 litros son 44 baros. Me alcanza para llegar a una cuarta parte de periférico, que son cerca de 20 kilómetros. 20 kilómetros más o menos. Yo sé que en Estados Unidos, Estelita Villegas, está barata la gasolina. 5 galones le salen $4, güey. No manches. Está, bueno, relativamente barato. Sí, güey. Juan de la Torre, saludos de España. ¿Qué? El paso de Ani, ¿verdad? ¿Qué es eso del paso de Ani? Saludos hasta España. Compárteme, Juan de la Torre, para que seamos más en España, que nos anden viendo. El paso de Ani. ¿Qué es eso, amigo? ¿Qué es eso? No sé, vamos a ver qué es eso del paso de Ani. Déjenme lo busco, amigos. ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Lo sabes? ¿Te lo sabes? Sí, güey. ¿Cuál? El que... Ah, el que te tienes que poner así en ese es el paso de Ani. ¿Neta? Sí, güey. No mames, ¿y cómo se llama la canción, güey? Alcohol sal en grano. Des en cuenta, de Anita, güey. Compraba sal, compraba velas, no, compraba alcohol. ¿Cómo va a ser yo el paso de Anita, güey? Solo en un ritual me chingaba yo como 150 varos. Envolver de Anita se llama. A ver, vamos a ver si... Ah, la verga, ya la encontré, güey. Sí, sí, sí. Pues, ni pedo.
A ver, bueno, me voy a cumplir mi reto, aquí amigo. Aquí en medio, yo. No, yo mames. Yo, dale. No, güey, qué pena. Dale, güey. Es que no sé ni en qué momento. Bueno, pues ya lo dijiste, güey. Ya está. Dame, ya está, güey. Aguanta, no, aguanta. Lo voy a poner aquí, güey. Para que se vea aquí. Chingada madre, güey. Creo que lo dejé muy barato a 100K, ¿verdad? Anda. Para la próxima, 150. Que dale, tú también, wey. Alex. ¿Y yo por qué, güey? No, si, no sé, güey. Tú dijiste, güey. No, pues, no, yo, dale. Pues ahí está, güey, para que saques el reto también. No, o sea, échale tú tu bailecito, no yo, güey. Rayos, güey. Es que cómo es esta madre, güey. Te tiras y mueve las nylons. ¿Neta? Sí. Chinga, güey. No sé si se escucha, güey. Ah, ahí es cuando vas a ocupar. Ah, ok, ya lo tengo. Ay. A ver. Bueno, ya lo encontré. Sí, devuélveme. Ahí va, ya lo tengo. Ahí es cuando se tira y a mover la colita. Ok. Ay, manténlo ahí, güey, para que se escuche. ¡Música! Dime cómo hacerlo. Si tú me ¿Cómo te estarías bailando ahí, también? Hace rato te quiero comer. ¿Y qué vas a hacer? Así que ponme un depo que se no respeta. Tengo pa' ti la combi completa. Que no duró mucho soltera. Aprovechando. Te voy a volver. ¡Deladito, güey! No, deladito, así, güey, así. Pésimo, güey. Fatal, güey. Ay, Dios mío, güey. Lo intenté, banda. Bueno, hoy nos estamos entreteniendo más de siempre, güey. Creo que ya vamos a cagarnos la rutina de todos ponerse a conversar 2000 horas y entrar a explorar 20 minutos. No, sí, lo van a lo malo que aquí a nosotros no nos ven. Sí, ¿qué necesitamos hacer para que les entretengamos? Ya saben, hagamos. Lo van a bloquear. ¡Wah! Creo que sí estuvo muy subido de tono, ¿no? A mí no me sale esa madre. No, ni a mí, güey, pero... No puedo, mira, tengo mi mano lesionada. Oye, sí es cierto, güey, todavía sigue discapacitado tu mano. Tengo mi mano lesionada, no puedo. Si no sabes que lo hago, mira, sí puedo. Saca los pasos prohibidos. No, reprohibidos. Bien. Gracias, amigos. Gracias por el apoyo. Que bailemos más. ¿No has visto nuestros TikTok bailar? Ah, que sí. Hace rato que no hacemos TikTok bailar. Sí, es cierto. El que estuvo genial fue el que hicimos con Rafita. ¿Sabes cuál? Hay una de TikTok que quiero hacer. El cocodrilo Dante camina hacia adelante. El elefante Blas camina hacia atrás. Y que salga el nene. El elefante Blas camina hacia atrás. Oh, estaría muy loco, ¿eh? O si se animan, güey, estaría chido, güey, con el Dani. Y hacemos ese. ¿Tú crees que el miércoles vayan con nosotros? ¿Quién sabe? Yo creo que sí, güey. O si no, pues mañana. ¿Qué música te gusta? Jenny Tigre. ¿Ah? A mí me gusta de todo. Dice, lo puso bien fácil. Dice, hubiera pido más likes, pero ahí sí. Es que no sé, amigos. Yo pensé que sí era un poco complicado. Yo solo tengo 76 likes. Si llego a los 100, tal chance los baile. ¿Cuándo? ¿Hoy? Ahorita. Ahí está, banda. Pásense todos al canal de Alex Tigre Blanco en YouTube. 100 likes en YouTube y se eche el baile ahorita también para que lo vean. Vámonos todos a YouTube a dejar su like. Alex Tigre Blanco. Ahorita empieza a subir, total, ¿no? Llegan solo a faltan, ¿qué? Pues ya no 24, güey. 20, 24 y... 24 y...
y también me echo el bailecito ese. Pues ahí está, banda, ayúdenos, ayúdenos. ¿Cómo se llama? Alex Tigre Blanco. En la madre, ahí empezó a subir, tú. ¿Neta? Uno. Venga, venga, vamos, a mí. Es más, déjame entro yo, güey, espérate. Puta, no, estás pendejo, güey. Espérate, déjame entro. Solo van a like. Subir esos like, puta, para que me vean hacer el baile prohibido. Déjame entro, déjame mi like, güey. Like 68. Mira, 20. Vamos, banda, vamos todos a dejar su like. Ahí está el canal, miren. Ma, ¿cómo eres, cabrón, güey? Ajá, güey, también me pareció un bailecito, güey. A ver cómo sale. Ah, no va a subir. Ah, no va a subir. Ay, que no estancado. Ay, que no estancado. Te apuesto. Ahí va, poco a poco, poco a poco. Aunque lo quites y lo vuelvas a poner, no cuenta. Se desaparece uno y regresa otro. Ya todos están saliendo aquí en live de TikTok, güey, pasándose a dejar su like a YouTube. Ahí está, amigos, vámonos, se da su like. 19. 19 más. Dios puta. El mismo. El mismo, si quieren, no sé, como ustedes también, y te pueden cambiar la canción. ¿Qué sea el mismo? El mismo, pues ahí está. Venga, martes 17. Ya estamos cerca, cerca, amigos. Vámonos todos a Alex Tigre Blanco en YouTube para que veamos cómo mueve el esqueleto. Faltan 16, no vas a llegar a meta. Ya va a llegar, güey. No va a llegar. Sí, llegamos. 16, amigos, 16 más y llegamos. Venga, venga. Ahí está, ya bajó 17, no vas a llegar. Venga, vamos, vamos. Pero, ¿no? Ahorita me voy a crear 3 cuentas, güey, para meter ahí todos mis likes. Qué culero es. Dice, yo Alex no aparece. ¿Cómo no va a aparecer, sí. Alex Tigre Blanco? Y en chinga te va a aparecer. Ahí está, mira, 87, güey. 12 más, 12 más. Ah, no, 13. Queremos bailes. 5 minutos, si no llegas a 14, ya valió. Son, llevamos 1:40. 1:40. 1:45. Ahí como que sube, como que sube, como que viene. Estamos cerca. ¿Por qué dice 87? Yo tengo 86 likes. El ético, güey, ok. Pero no creo que nos bloqueen, si no lo hacemos mucho tiempo. No, 20 segundos, no me pasa nada. Dice, ya pasó la exploración, Patricia, sí, pero hace mañana los invitamos. Mañana se va a poner bueno. Estamos tratando de entretenernos un rato. No, yo quería baile, güey, se estancó en 87. Venga, amigos, apóyennos dejando su buen 4 like. Minutos, güey. 89. ¡Ah! 11 más, 11. Amigos. Ayúdenos a dejar su buen like para que den su bailecito de despedida, Alex. Ahí está, miren. Vértebra 91, güey. ¡Ah! 13 más. No, ¿cuánto faltan? 9, ¿no? 9, güey. 8. 9 más, güey. Oh, queremos baile. Queremos. Bueno, yo creo que sí te lo vas a tener que aventar, ¿no? Estamos 8, les faltan 3 minutos. No vas a llegar a tu meta, vas a estar así como. Vas a quedar como el Canelo. Oh, estuvo feo. Bueno, no feo, pero bueno. Estuvo interesante esa batalla, güey. Vértebra 7. 7 más, banda, pásenle al canal de Alex Tigre Blanco para que se eche su bailecito de despedida. 2 minutos y medio. Estamos cerca de lograrlo, banda. No lo vas a lograr. 7 likes más. No lo vas a lograr. Seguimos. Ahí está, mira, ahí se fue uno. ¡Oh, no! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Por qué quitan el like, tú? No sé, güey, es como el suspenso, güey. De decir, estamos cerca, luego ya no, y luego otra vez sí. Velo. Y ahí se va, ahí se va. Ahí está, mira, ya están llegando por acá a YouTube. Amigos, 7 likes más. Todavía nos quedan 3 minutos. Y ah, no, 2 minutos. Te la vas a mellizcar hoy, solo tú vas a bailar, güey. Güey, 94, güey. Ya estás a 6, vato. A 6. 6 más, amigos. Vamos, 5, 5 más, 5 más. Y todavía nos quedan 2 minutos. Alex, blanco. Vale, 2 yo creo que minutos. Sí bailas, bro. No, yo creo que no. Échale banda. Ahí les muestro otra vez al canal para los que no alcanzaron a verlo, miren. ¿Cómo eres, mugre, güey? ¿Por qué, güey? Ahí está, miren.
5 likes más, amigos, y se despide el Alex con un buen baile. Pídete para las 4. Ayúdenos, ayúdenos. Estás a minuto y medio de perder, güey. Venga, venga, venga. Ayúdenos, amigos. Minuto 4 y medio, más, 4 solo faltan más. 4. Vamos, vamos, vamos. 3. ¿3 más? Sí. ¡Ay, 3, güey! Estamos cerca. Gracias, Gaby. Gracias, amigos, a todos los que van dejando su like para que veamos también la buena despedida. ¿Empiezas a preparar? Yo creo que sí, ¿no? ¿No? Sí, yo creo que sí llega, güey. No, güey, te queda un minuto y te faltan 3 likes. Vas a perder. Ay, ay. Qué emocionante esto. 3 likes, amigos, 3 likes y se despide con baile, Alex. Venga, venga, venga. ¡Ay, 2 más! Yo creo que te voy poniendo la melodía, güey. La misma. Puta madre, uno. Y está a punto de vencer el tiempo. Ah. Quedan 50 segundos. Un like. ¡Pelos! ¡Chingas, madre! Queremos baile. Queremos baile. Te quedaste a 30 segundos. ¡Mira allá abajo! No. Ya están los 100, güey. Vamos a voltear Estamos la cámara. Estamos a 30 segundos ya. Vamos a voltear. A la... ¿Qué mamón eres, güey? No, güey, pues el reto, güey, se cumplió. ¿La misma canción? Pues sí, ¿no? Ok. No sabo bailar. ¿Dónde estás, güey? ¿Tengo que hacer el hueco, manita? Sí, pues, clarines. A ver, espérate. Elige tu pista de baile para que yo enfoque la cámara, güey. La misma, sí, que la misma, güey. Ay, no mames. ¿Sí se escucha hasta acá, güey? Creo que poquito, güey. ¿Sí se ve? Sí. Ah, pero yo voy a intentar. Oh, dale. Si tú me deseas, yo a ti también. Hace rato te quiero comer. ¿De qué vas a hacer? Sí. Así que ponme un dembow que se no respeta. Tengo perdida con mi completa. Que no duró mucho soltera. Aprovechame. No te voy a volver. Sé que lo hace muy confortable. Yeah. Eso, Tilín. Lo bueno que te dolía tu mano, güey. ¿Verdad? Lo chingón es que me duele mi mano, güey. Yo creo que me reventaste, ¿eh? Creo que sí te salió mejor, güey. Se ve que tú ya lo practicaste y toda la cosa, güey. Ah, oye. No, va, cayó. No, man. Me chingué mi mano. Va, casi te avientas hasta el gusanito, güey. Mal, iba ya sea así bien sensual, men. Va, 10 de 10, mira. Va, sí les gustó. Ay, se encargue cero allá de decir que no hay... ¿Qué fue? ¿Dónde? Se escuchó allá, mal. Mávelo, güey. Ah, sí. Mi mano. Está bien. Es más, me eché 2 para que veas. Ah, excelente. Dices, este níquel, mejor de níquel es explorar. Pues por algo no somos strippers. Sí, ¿no? Si yo fuera stripper, créame que no necesitaría ni estar en YouTube. Yo sí tengo 2 pies izquierdos, ahí sí les falo. Y si nos metemos al gimnasio, nos fueron mameyes y nos metemos de strippers. ¿Será que nos contraten? La neta sí. ¿Sí? Hey. Ahí subimos las contrataciones próximamente, por si alguien quiere. Estaremos en su ciudad lo más antes posible. Claro que sí, los privados van a costar 300 pesos. Ah, caray, muy barato. Oye, la ficha 250. Ok. Privado de 3 canciones o 3 copas con derecho a roce. Chinga. Ma, yo no me sé esos precios, tú. Me han comentado. Me han contado. Me han contado.
Bueno, pero pues yo creo que ya. ¿Qué hora ya van a rato? Mayor, las 12, tú, hoy sí ya nos aventamos. Hoy sí ya nos aventamos bastante el live. Pero pues es un gusto haber platicado un ratito con ustedes después de la exploración. Sí, nos entretuvimos, ¿verdad? Bastante, sí. Nos entretuvimos. ¿Sabes qué? De esta forma creo que vamos a empezar a trabajar el proyecto que tenemos. Oh, de veras, güey. Cierto. Sería genial. Se vio un rostro en mi camisa, sí. Sí, cierto, güey. Es como un niño, ¿no? No, güey. Esta era una persona que desapareció. Pues no aparece, güey. Chispas. Pero pues un gusto haber estado con ustedes, aunque no donaron nada ni para el agüita. Pero pues espero que el día de mañana sí lo hagan. Y pues si le donan a otros, pues que hagan una, que dividan allá, digan 10, 5 pesitos para este, 5 para el otro, 5 para este, 5 para el otro. Y a todos nos toca parejos y todos somos felices. Así es. Y pues que nos compartan para que pues cada día seamos más, vayamos creciendo. Siempre estamos bajitos, batallando contra la corriente. ¿Qué más me gustaría? Que en un live entren 500, 600, 800, 1000 personas. Pero veo que si a ustedes no les gusta, pues no me comparten. Ya, estamos tristes. Pero pues nos vemos el día de mañana. Una exploración bastante tranquila, nos divertimos acá, pasamos el rato, cotorreamos. No hay a Eric. No sé. Ah, no, pues ahí amigos, les hacemos una pequeña invitación. Para que no se lo pierdan el día de mañana, baile sorpresa, que ya no es sorpresa porque ya dijimos que vamos a bailar. El pero, ratón vaquero. Pero con mucho cariño y con mucho amor para todas las madrecitas, mañana es su día, así que no se lo pierdan. Por ahí de las 8:30, 9 de la noche, hora México, amigos. Y pues espero pasen una excelente noche, descansen, duerman muy, muy bien. Nos vemos mañana. Viendo. Se cuidan, se lo lavan. Saludos a todos los que estuvieron esta noche. Pues ahí está, amigos. Nos vemos el día de mañana. Muchas gracias a todos los que nos ayudaron a dejar su buen like, tanto en TikTok como en YouTube. Muchas, muchas gracias, amigos, a todos los que nos ayudaron a compartir, a todos los que se quedaron hasta el final, a los que nos dejaron su bello corazón, su bello like y a todos los que nos dejaron una bella aportación. Infinitamente gracias, amigos. Les pedimos que nos dejen también un comentario en YouTube para que nos ayuden también a mover la cajita de comentarios y sepamos qué les gustó, qué no les gustó o qué les gustaría que hagamos. Y bueno, sin nada más que decir, suscríbanse con Alex Tigre Blanco en YouTube, en TikTok y en Facebook, mi hermano. No sé si quieras añadir unas últimas. No, mañana espérense el bailecito y a ver a dónde nos vamos mañana, ¿no? Así es, exacto. Pues ahí está, mañana probablemente, yo creo que a lo mejor sí nos lanzamos, ¿no? Porque va a ser o sea, vamos a ir como al mismo lugar, pero con dos objetivos diferentes. Yo creo que mañana vamos a lanzarnos allá para poder investigar ese lugar, para que ya sabemos lo que hay, lo exploramos nosotros. Sí, podemos ir con alguien para que lo veamos. Exactamente. Okay. Que vea la luz y ya nos lanzamos para allá. Ok, ahí está, amigos. Pues mañana, si viene una locación bastante, bastante buena, así que no se lo pierdan. Nos vemos, cuídense mucho. Les mando un fuerte, fuerte abrazo y un beso a todos, amigos. Muchas gracias por su like. Nos vemos hasta mañana. Cuídense mucho. Que pasen una excelente y bonita noche, amigos. Nos vemos en una próxima aventura y en un próximo live. Hasta mañana, amigos. Dios los bendiga también. Buenas noches. Nos vemos. Chao, chao, amigos. Hasta mañana.